Rutina Suelta de Salinas Hidalgo, tercer concurso de la Unión. En este concurso compiten 383 competidores y 16,422 palomas. Como pueden ver, está un poco cerrado, pero eso ya está a su punto. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡suelten! Ahí está, señores. Suerte. Poste, poste. Suelten, señores. Ahí van, miren. Está la liberación de las palomas. 8:40, señores. Señores, buenos días, compañeros. Pues ya estamos en la espera de las palomas. A ver qué tal se comportan las palomitas. Ya no han de tardar ya. Llevan 3 horas de vuelo, casi. Sí, ya casi llevan 3 horas de vuelo. Nos vamos a preparar para esperar a las palomas. Pasaron, no cayó nada, ¿eh? Ahora sí, ya, ahí viene una. Pero no, no, es una bandera. Ahí van 3 también. Ahí viene una. Se pasó. Como que hizo la finta. Despegó ni una. Ahí va otra sola. El 38. Bueno, está bien alta. Ahí viene una. Ahí viene una. No, no es de aquí, pero ahí va una. Pero ahí viene una atrás, esa sí es de aquí. Viene una. Viene la primera. Ahí está la primera, señores. Me cayó la primera. Hermano de la que checamos en 1100. ¿Está bien otra? Eran huilotas, ¿no? ¿Qué cuidas? Aquí hace más cómodo.
4, 6. Y una. Se abrió de una. Ahí va un puñito, ¿ya viste? Tres, seis, siete. A esa popa. Pesadito el vuelo. Ahí viene otra. Se regresó esa. Dale. Dale, dale. ¿56? Ahí viene otra, era. Se regresó. Sí, sí es. Y en otra. Le ganó. ¿Ah? Están cayendo ya. Ahí viene otras. Está de aquí, de aquí. La de atrás. No. Van 5 nomás. Está pesadito el vuelo. Vamos a echarle su agua. Pues ahí estamos, señores, y ya están comiendo las palomitas. Nos faltan 20 palomas. Ya llevamos 30, bueno, 22 nos faltan, llevamos 35. Mandamos 57, ahí llegó otra. Ya nos faltan menos. Ahí llegó otra.
casi llegamos a las 20. Ole. Ole. Pues ahí estamos. Vamos a echarles su botana más. Y a ver cuántos se alcanzan a llegar en el día. Pero ya se están arrimando más, ya están llegando más seguido. Ya estamos a completando, porque hace rato sí nos faltaba un buen puño. Esto ya va completándose. En cuestión de marca, pues nos sacaron menos que la semana pasada las que andan punteando. Nos sacan 10 minutos las primeras palomas. Ya no nos sacaron tanto, pero bueno. A ver cómo se van comportando las palomitas, pero no checaron bien otra vez. Checamos tarde. Pues ahí están. Vamos a seguir esperando. A ver a cuántas alcanzamos a completar. Ahí están las palomitas. Ahí estamos, vamos llegando. Me había salido como a las 2:30 de la tarde. Habían 39 palomas cuando me salí. Y ahorita que regresé, hay 51. O sea, nomás faltan 6 palomitas. A ver si ahorita en el transcurso de que se hagan a la noche, a ver cuántas llegan. Pero ahí estamos. Vamos al club para ver el resultado. Aunque no crean, no traemos buena marca. Pero bueno. Vamos a ver qué tal nos fue. Sé que echen botana ahorita porque les había dejado lleno el comedero. Antes que llegué ya no tenían. Pero para las que llegaron ahorita, el último que vuelvan a comer. Pues ahí estamos, señores, ya vamos llegando al club. Vamos a ver qué tal, a ver quién nos gana. Sí, a ver quién nos gana, ¿da? Porque no andamos ganando nosotros. Pero bueno, vamos a ver qué. Puras caras tristes porque faltaban muchas palomas. Pero ahí estamos. Ah, sí se alcanzaron a recuperar muchas. Ahí estamos, vamos a poner el reloj aquí. Buenas tardes. Va a estar Juan haciendo labores de los resultados. ¿Qué onda, mi Rodo? Vamos a ponerlo aquí. Ahorita vamos a ver quién gana. Ahí estamos, para que den los resultados, ya lo sacaron. Vamos a ver cómo quedaron los resultados. Vamos a dar los resultados. Resultados preliminares de Salinas, San Luis Potosí, del Club Cus. El lugar 41, Futurity Marathon. 40, José Luis Asensio. 39, Palomar Trébol. 38, Luis López. 37, Palomar el Relicario. 36, Luis López. 35, Palomar Santa María. 34, Futurity Marathon. 33, Palomar Santa María. 32, José Luis Asensio. 31 y 30, Marathon. 29 y 28, Trébol. 27, Adán Sánchez. 26, Juan Manuel Novelo. 25, José Luis Asensio. 24, Juan Manuel Novelo. 23, Palomar La Hierbabuena. 22, Luis López. 21, Palomar Santa María. 20, Juan Manuel Novelo. 19, Palomar Los Cuates. 18, Humberto Casillas. 17, Palomar La Hierbabuena. 16, Palomar Trébol. 15, Palomar Santa María. 14, Juan Manuel Novelo.
13 y 12 maratón. 11, Palomar Los Cuates. Décimo lugar, ya con diploma, Juan Manuel Novelo. Noveno lugar, Palomar Trébol. Octavo lugar, Futurity Marathon. Séptimo lugar, Palomar Trébol. Sexto y quinto, Futurity Marathon. Cuarto, Palomar Trébol. Tercero, Juan Manuel Novelo. Segundo, Palomar Trébol. Y el campeón del vuelo de Salinas, con una velocidad de 1183.584, volando una distancia de 282.993 kilómetros, Juan Manuel Novelo. Campeón. Ya nos había ganado el primero. Una aplanadora. Ya va el segundo. El... Tres campeones en la frente. Pues Chiva. Felicidades, mi amigo. El segundo en la frente. Eso es todo, mi Fede. Estamos. ¿Ha sido Gule? ¡Chagarotti! Estamos a felicitar. Oye, Chagarotti, no. Pues ahí estamos ya. Fuimos al club. Este. Ya está en el lugar que quedamos. Siento. 146 no re- 146 o 126, no recuerdo. Y ahí dejé mi celular abajo. Pero estaremos compartiendo bien el lugar que quedaron las palomitas. Pero ya no crean, estuvimos a en ese tiempo son 12 minutos del campeón. Todas las palomas que se metieron. Más de 100 palomas en 10 minutos. A pesar de que estuvo medio castigado en el vuelo, entonces sí entró el puñote, el manadón. Y pues ya veníamos atrasito con estos. Pero al final pues estuvo bien, no perdimos muchas palomas, nos faltaban 6. Pero ahorita en la lista estaba fijándome porque me fui y desconecté el reloj. Nomás nos llegó uno más, el 2770. Es ese que está allá abajo y es derby. Es el único derby que nos faltaba. Por lo pronto vamos completos con los derbys todavía. Pues ahí están las palomitas. Vamos a ver. Ahí está el que llegó primero. Pluma Blanca. Aquí llegó segundos. Vamos a ver que llegó segundos. Vamos a buscarlo. Este. Dice que llegó segundas aquí en el Palomar. Fueron las primeras dos. Y el Pluma Blanca, este es hermano de la que checamos de 1100 por parte de la mamá, y el papá es un consanguíneo también, pero también este es hermano de la Catrina, que ya la Catrina había sido de las finalistas en la temporada del Tour. El primer tour fue muy buena. La hermana de este, la Catrina. Si ves los videos te has de acordar que decíamos la Catrina en la temporada esta. Y este es también hermano de las finalistas del tour. Y pues es la que marcamos en 1100. Ahí estamos, ahí están las palomitas, tranquilas. Y pues sí se llevaron sus buenas horas de vuelo y traían el viento en contra y todo. Y pues se atoraban un poquito, no nos dieron una buena alegría, pero de todos modos sí nos dan alegría. Como les digo, tan solo del hecho de verlas llegar,
pues ya es una alegría, ¿no? Pero cuando estamos en los primeros premios, pues es más alegría. Pero al final es nuestra pasión. Y pues ahí estamos compartiéndoles para ustedes lo que hacemos y todo. Y pues ahorita los que han seguido nuestros videos, pues ya saben que Pichones es mi coco. Hay momentos que no, las palomas pues las veo bien, pero no se acomodan. Hemos tratado de ir haciendo pasos. La pelecha pues todavía no alcanzamos bien. Este año traté de no castigarlas tanto de comida. Hemos estado dando más comida a llenar. Y pues ahí van paso a paso, ¿no? Vamos a esperar a que se termine la temporada y pues a ver qué cosas buenas nos dejan. Y si no, las cosas que nos dejan para aprender otra ruta más, ¿no? Pero esperemos que sí se discutan, que nos traigan una buena alegría. Todavía nos faltan tres y pues el más importante, el derby. El derby. A ver cómo se comportan las palomas. Pues vamos a seguir trabajando con las palomas y a ver esta semana cómo nos va, cómo hacemos el plan, porque pues al parecer ya esta semana nace mi pichón, mi hijo. Entonces ya andamos programando el día del parto. Entonces pues se me va a complicar como que entrenar ahí en esos días, pero le voy a dar de encargo a un vecino que me ha apoyado cuando he tenido así pues contratiempos. Es el que me hace el favor de ayudarme a sacarlas, y ya estuve platicando con él y pues me va a hacer el favor. Así es que a ver si no le da pena, y le voy a decir que grabe las palomas, tan solo las palomas. Si no se quiere grabar él, pues que no se grabe, pero que nos grabe el entrenamiento, ¿no? De cómo están volando las palomas y todo eso. Y pues vamos a ver qué pasa. Esperemos en Dios que todo salga bien, y ahí les estaré compartiendo mi pichoncillo esta semana, si Dios quiere. Y pues vamos a darle, porque ya llegamos a la mitad. Y pues no nos hemos tenido la todavía de entrar dentro de los 100. Puro de 100 para adelante, bueno, pero pues ni moda. Hay tiempos buenos y hay tiempos pues que no nos favorecen, pero esperemos que al objetivo se porten a la altura las palomitas. Pues vamos a darle, que por nosotros no falte, ¿da? Y pues a ver qué pasa esta semana. Y pues gracias a los que siguen nuestros videos, ahí los que dan sus comentarios y todo, pues trato de contestarles. Y pues lo que se les ofrezca, como les digo, pues aquí estamos a la orden. Ahí Juan ha compartido en otros videos nuestros números, tanto el mío como el de Juan. Y pues cualquier cosa que quisieran preguntarnos, pues con mucho gusto, ahí estamos. Y pues gracias. Y pues dale like, comparte, suscríbete y activa la campanita para cuando estemos haciendo los en vivos y todo del fin de semana te aparezca. Por si no sabes a qué horas llegan las palomas o eso, y que quieras ver la llegada, activa la campanita para que te llegue ahí el recordatorio. Y pues ahí estamos, pues a darle. We'll be right back.